oposición tiene la palabra el Grupo Popular. Gracias, señor presidente. Bien, pues es el Grupo Parlamentario Popular, el Partido Popular de Asturias, quien vuelve a traer a la Junta General del Principado un asunto capital para las familias asturianas y la calidad del sistema educativo asturiano, que es la primera etapa de educación infantil de 0 a 3 años. E insisto en que es en la idea de que es el Grupo Parlamentario Popular, el Partido Popular de Asturias, quien lo hace, porque cuando las familias sufrían en silencio el tener que pagar 330 euros mensuales para llevar a sus hijos a las escuelas infantiles, cuando los expertos educativos indicaban lo bueno que sería para la calidad del sistema educativo integrar esta etapa, y cuando los profesionales lo reivindicaban, el único o el primer grupo parlamentario que solicitó esto y que trajo este tema a la actualidad política fue el Grupo Parlamentario Popular. Por eso incido en esa idea de que somos hoy nosotros quienes volvemos a traer este asunto. Y este asunto es especialmente importante en Asturias por diversos motivos y factores. En primer lugar, por el invierno demográfico que sufre nuestra región. Hemos cerrado 2015 con la tasa de natalidad más baja del país, con el mayor número de muertos, de defunciones en las últimas 7 décadas y con un saldo vegetativo negativo otra vez. Un dato que quizás pueda parecer demoledor, y es que la población asturiana mayor de 65 años es más del doble que la menor de 15 años. Por ello hay que apostar firmemente, como es lógico, por políticas de conciliación laboral, de la vida laboral y familiar, que den soluciones a este invierno demográfico que vive la región. Y evidentemente, tener que pagar 330 euros mensuales por llevar a tu hijo a una escuela infantil, vamos a decir que ayuda bastante poco. Pero además quiero incidir en este asunto del precio de las escuelas infantiles, porque las escuelas infantiles en Asturias no son públicas, son pseudopúblicas. Y lo voy a explicar. Y es que unas escuelas que se mantienen con el dinero que se quita de nuestros bolsillos por vía impuestos y que a su vez tenemos que volver a pagar mensualmente 330 euros mensuales para llevar a los niños a las mismas, eso ni es público, ni es gratuito y mucho menos no es de calidad. Por ello, al final, este atraco al bolsillo de las familias asturianas, porque no me cansaré de llamarlo así, produce que solamente el 15% de los niños entre 0 y 3 años en Asturias sean usuarios de estas escuelas, cuando el gobierno socialista, allá por el 2002, decía que en el 2010 sería un 33%, ni tan siquiera la mitad. Por ello, desde este Grupo Parlamentario Popular calificamos este dato, bueno, pues como un fracaso en la gestión, como un fracaso en la gestión del Gobierno socialista en esta etapa, que merece un impulso decidido y una política que apueste definitivamente por ellos. Por ello, esta proposición no de ley que traemos a esta Cámara, que tiene como primer punto que la etapa de educación infantil, la primera etapa de educación infantil de 0 a 3 años, sea universal, pública y gratuita, integrándose en la Consejería de Educación. Y no apostamos por ello no solo por una cuestión de que ayude a la conciliación de la vida familiar y laboral, que también, y no solo porque así no continúa el atraco al bolsillo de las familias asturianas de 330 euros mensuales, que también, sino porque además creemos, y así lo dicen los expertos en materia educativa, que apostar por esta etapa lucha contra el abandono escolar temprano y ayuda al desarrollo y a la capacitación de los alumnos ya desde la edad más temprana. Así que será fácil entender que, en este sentido, la enmienda que presentó el Grupo Parlamentario Ciudadanos se caracteriza en este punto por profundizar en la idea del carácter paulatino y progresivo de la integración de esta etapa, y no la vamos a aceptar, no la vamos a aceptar porque exactamente eso es lo que lleva pidiendo el Gobierno socialista, que es lentitud. Una integración paulatina y progresiva. La anterior consejera no hizo nada al respecto y el actual consejero, cuando llegó, lo primero que pidió fue tiempo, concretamente 3 años. Por lo tanto, si seguimos dando tiempo a un gobierno que ya se caracteriza por ser lento de por sí, pues entonces creo que ayudaríamos poco a esta primera etapa de educación infantil de 0 a 3 años. Por ello, rechazamos el contenido de esta enmienda. Y volviendo a las necesidades que presenta esta etapa de educación infantil, hay que recordar que la oferta de estos centros es notablemente insuficiente, más que nada porque el 60% de los municipios asturianos no cuentan con una escuela de educación infantil.
porque los espacios de gran concentración laboral, como puedan ser parques tecnológicos, polígonos industriales, ejes comerciales, no cuentan con escuelas de educación infantil y porque los horarios, en muchos casos, cierran, por no decir en todos, a las 4 o las 5 de la tarde y es manifiestamente insuficiente para las necesidades de las familias asturianas. Por ello, también desde el Grupo Parlamentario Popular apostamos por un plan autonómico de escuelas infantiles que dé respuesta, en primer lugar, a los municipios que no cuentan con ella y que lo extienda también a lugares con elevada confluencia de trabajadores, parques tecnológicos, polígonos industriales y ejes comerciales. Y así se dará una respuesta real y concreta a las necesidades de las familias asturianas. Y hacemos todo esto y proponemos todo esto también sin saltarnos un punto fundamental para nosotros, que es el escrupuloso respeto por la libertad. En este caso, por la libertad de elección por parte de las familias asturianas que elegirán la escuela infantil que les venga en gana. Puede ser pública, puede ser privada, puede ser cercana a su domicilio o lejana a su domicilio. Pero libertad absoluta de elección por parte de las familias asturianas. Por un argumento que pueda parecer ideológico, pero es de puro sentido común, y es que las familias asturianas son suficientemente inteligentes para elegir su centro educativo o su escuela infantil sin ningún socialista que les tutele. Ellas, por sí mismas, ya se valen. Aplíquese esto, por cierto, a cualquier otro campo. Y por ello, también en esta proposición no de ley, añadimos una atractiva política de deducciones fiscales y simplificaciones burocráticas que inviten a abrir este tipo de centros educativos para dar respuestas a las demandas de las familias. En definitiva y por concluir, desde este grupo parlamentario apostamos por la primera etapa de educación infantil de 0 a 3 años para que sea universal, pública y gratuita y que ello lo elijan libremente las familias asturianas, para que se extienda a toda Asturias, especialmente a los municipios que no cuentan con ella y a los ejes de gran confluencia de trabajadores y para que esté al nivel de las exigencias de las familias asturianas. Por todo ello, ni más ni menos, pedimos el voto favorable a todos los grupos. Muchas gracias.